Hola, hola, Fernando Palomo con ustedes. Como siempre, Mario Kempes al lado, Marito. ¿Qué tal, Fernando? Muy contento y tenemos por delante un gran partido. El partido de esta jornada es entre Pumas y Colo-Colo. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Hoy han optado por un 4-3-3, con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. ¡Paredes! ¡Es un cabezazo fantástico! La jugada que termina con la clase y elegancia a la que nos tiene acostumbrado. Es el que mejor técnica tiene en la actualidad. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. El conjunto universitario, los Pumas, gran cantera. Curiosamente también se ubica en lo que se conoce como la cantera en el sur de la Ciudad de México, pero gran cantera de futbolistas, histórica escuela del fútbol mexicano. Sí, realmente aquellos que trabajan bien las inferiores después van a tener el beneficio de poder aprovecharlos en el primer equipo. Jaime Pajarito Valdés. Julio Barroso. Claudio Baeza. Se abre paso, pegó en el travesaño y afuera. Este es la torre. Martín Tonso. Es a la torre. Rodríguez. Paredes. Ha llegado bien a cargar para quedarse con el balón. Herrera. Está tan mal parada la defensa que cualquier contragolpe del contrario es casi un gol. Martín Tonso. Esteban Paredes. Se abre, rebota en el travesaño. Sosa pierde la pelota con el rival. Y arranca el choque por la pelota. Julio Barroso. Claudio Baeza. Rodríguez. Claudio Baeza. Eso es así como se mueve. Y acá hay una sola respuesta para todo esto, Fernando. Hay que quitar toda la defensa. Es un desastre. Le pegó un zapatazo. Aportes goleadores que llegan de la línea del fondo. Ya era hora de que se animaran y fueran al ataque. Gutiérrez. Esteban Paredes recibe y toca de nuevo. Qué bien que tocó la pelota. Se imponen muy bien los del fondo.
Matías Saldivia. Busca un carril por afuera. Sosa. Gran intervención, oportuna intervención. Javier Cortés. Este es Alatorre. Vámonos al entretiempo. Comenzado la segunda parte del partido. Esteban Paredes. Jaime Pajarito Valdés. Paredes. Le va a pegar desde ahí. Muy buena tajada de este arquero. Herrera. ¿Quién podrá llegar? ¿Qué? Metió el centro con una chancleta. Le pegó horrible. Ha llegado muy bien el defensor. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Que se olvide que ya tendrá otra oportunidad, Ronald. ¡Paredes! ¡Gol! Ya tiene 2 en su cuenta y la quiere aumentar. Extraordinario, como la baja, no era nada fácil y termina en gol. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Daniel Udueña. Con algo no está a gusto el técnico visitante, Mario, en el próximo silbato. ¿Tendremos cambio? Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y meterá ese cambio. Jaime Pajarito Valdés. Martín Tonso. ¡Paredes! ¡Es
es el hombre del partido. Tres golazos para guardar la pelota y llevársela a casa. Vaya momento para este jugador, el tercero que marca en el partido. Ha aprovechado todas sus oportunidades y ha estado sensacional durante todo el juego. Con algo no está a gusto el técnico visitante, Mario, en el próximo silbato. ¿Tendremos cambio? Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y meterá ese cambio. Herrera. Daniel Ludueña. Bien, arquero sin dar rebote. Jaime Pajarito Valdés. Daniel Ludueña. Pierden la pelota. Paredes. La pelota que se escapa para un saque de arco. Marito, vamos a tratar de ser cautos en este momento. Cualquier cosa que se diga en contra del equipo local, te la escuchan hasta en el otro lado del estadio. El silencio es aterrador. Sí, pero es con mucho merecimiento. Yo creo que... ¡Puño hacia afuera! Ludueña. Muy bien para tapar ese disparo. Servi le pega. Casi se fue. Una gran lástima para él y también para el equipo. Darío Verón. Toca rápido y bien. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Nuevamente una gran entrada. La pelota que abandona y saque de manos. Juan Delgado. Ya la mesa ha estado servida desde hace rato. Herrera. Matías Saldivia. Daniel Ludueña. ¿Cuántas veces ha robado la pelota este muchacho? Javier Reina. El tiempo agregado para el...